Hola, soy Izzy de Izzy Pendiremos y hoy os traigo un sneak peek un poquito especial. Recordad que los sneak peeks son vídeos en los que vemos un cuadro que todavía no se ha puesto a la venta. Este es Diamond Art Club, como he dicho, y se pone a la venta mañana día 11 a las 6 de la tarde hora española para los Diamante y Rubí y a las 6 y media para el resto. Y aquí os dejo mi código de descuento por si queréis usarlo. Yo me llevo una pequeña comisión, vosotros un pequeño descuento. Y ahora vamos a ver por qué es especial este lienzo. Y es que es el más grande que yo tengo. Se llama Lake Serenity, el artista es Henry Petersen. Es un paisaje, por cierto, de bosque muy bonito, diamante cuadrado y el tamaño es de 152,9 centímetros por 50,8. O sea, es muy alargado y estrecho, horizontal. O sea, metro y medio de cuadro, pero cortico. Como en todos los kits de Diamond Art Club, viene todo incluido. Viene el lienzo, los diamantes y las herramientas, todo lo que necesitamos para practicar la manualidad. Fuera de aquí, ya todos son extras. En este lado de la caja tenéis un código de descuento para, por si volvéis a comprar. Y en la parte de atrás unas pequeñas instrucciones de cómo funciona la manualidad y lo que contiene el kit en tres idiomas, en inglés, en francés y en español. Aquí las advertencias de la marca y con vuestro permiso lo voy a dejar en la mesa porque pesa un quintal. ¡Oh, mis hombros! Vamos a abrirlo. Nunca he abierto una pieza tan grande. He abierto el máximo que fue el año pasado, un lienzo de Navidad, que lo tengo por aquí por si lo queréis ver, fue de 111 centímetros. Pero es que este son 40 centímetros más. Así que vamos a verlo. Es más ancho que mi mesa, ¿vale? O sea, mi mesa mide 1,40 y este lienzo es más ancho. Y aquí tenemos una bolsita de herramientas que ahora vamos a ver. La pegatina con los datos del lienzo para que la veáis. Esta es la que pongo yo siempre en los almacenamientos y luego en el cuaderno de trabajo, ¿vale? Que ya los he ido rellenando y han quedado súper chulos. Mirad, ¿vale? Este ya lo he puesto aquí porque, por ejemplo, esta pegatina era muy grande, pero en el primero sí que es cierto que me dio para poner la pegatina que venía en las en lo que es la hoja de pegatinas, de hecho. Pero es que en el resto, pues es que son muy grandes. Pero bueno, ha quedado muy chulo, la verdad. Recordad que esto lo tenéis solamente en mi tienda de Etsy siempre, o sea que no hay problema, no hay prisa ni nada, pero aquí lo tenéis. Lo hemos diseñado nosotras, la Luz y yo, por cierto. Total, que lo que se venía contando. Esta es la pegatina con todos los datos del lienzo, como os he dicho, se llama Lake Serenity, de Henry Petersen. Es un paisaje boscoso horizontal y de diamante cuadrado y el tamaño es 152,9 cm por 50,8. Voy a sacarlo de la caja. Espera, es que es muy... No es tan largo, ¿vale? O sea, ¡yupi! Mirad porque al final cabe prácticamente en todo el ancho de la mesa. La mesa mide 60 centímetros, con lo cual con los bordes, pues bueno, eso le saldrá un poco los bordes. Pero es como enorme. ¡Ping! ¡Ping! ¡Qué guay! Pues mira, lo veo largo, pero no es muy ancho. Y como no es muy ancho, no creo que sea difícil de hacer. Me refiero que si estáis buscando algo para un cabecero de cama, para un salón así grande, creo que es espectacular, porque al final no os va a ocupar mucho de alto, pero sí que os va a ocupar mucho de largo. ¡Buah! Tonos muy verdes. ¡Buah! A los que os gusten los animales, esto os va a parecer espectacular. Tenemos en primer plano unos osos que están súper bien hechos. Bueno, aquí vienen todos los diamantes. Dos bolsas de diamantes llenas. ¡Qué pasada! Aquí tenemos la hojita de agradecimiento de la marca. Que en el interior encontramos lo que contiene el kit en varios idiomas. El código QR para acceder al grupo VIP de Facebook. Y un código QR que os va a llevar a distintos vídeos explicativos de la marca. Unas instrucciones paso a paso también en varios idiomas. Unos truquitos, un código de descuento. Y... para descargaros la aplicación. Esta es la hoja de pegatinas, vienen ya troqueladitas para pegarlas directamente en nuestro almacenamiento o bolsitas zip, lo que usemos. Y como veis tiene 61 colores. Ahora veremos qué diamantes especiales trae. Esta zona también es pegatina, que es lo que os he dicho que si me cabe pongo en el cuaderno de proyectos, pero si no lo podéis poner directamente así que pone start date y end date para que podáis poner cuando empezáis y cuando terminéis. Y os quiero decir una cosa, es muy bonito, pero muy bonito. O sea, es una imagen preciosa. Vamos a ver cómo es el kit de herramientas. Tiene un boli de color azulito, un boli básico con una punta de 1, unas pinzas puntiagudas con la marca escrita y vamos a sacar todo lo demás. Vienen unas bolsitas zip que podéis usar como almacenamiento, aunque yo suelo recomendar que con esta cantidad de colores uséis cajitas de almacenamiento, pero bueno, si no, bolsitas zip. Para el boli también viene un protector de dedos
que se pone aquí en la punta. Os hacéis una idea, va aquí. Para protegerlos, dos multiplacer, uno de 4 y otro de 7. La cajita de cera rosa, que vienen dos trocitos de cera, más que suficientes para todo el lienzo. Simplemente acordaos de levantar el plástico para clavar el boli y usarla. Y en el kit de herramientas también nos incluye un washi tape, en este caso es verde con florecitas, muy bonito, por cierto. Y un cover minder, que si trabajáis por secciones, os enseño aquí cómo, os va a resultar muy útil. Es una pieza, en este caso una florecita muy bonita, que lleva dos imanes y sujeta el plástico mientras trabajamos. Con esto demarcamos secciones o lo colocamos alrededor del lienzo para que no coja polvo mientras trabajamos lo que es el bordecito del pegamento. Y la bandeja de tamaño mediano, una bandeja clásica con su pitor, para que no se escape. Y estas son las herramientas clásicas. Y ahora vamos a ver cómo son los diamantes y luego hablamos un poquito del pedazo de cuadro que tengo aquí. Impresionante y muy bonito, muy bonito. Vamos a empezar. Esta es la bolsa, mirad, es cierto. Las bolsas van numeradas, ¿vale? Con el nombre, con el Lake Serenity 2 de 2, Lake Serenity 2 de 1, para que sepáis que siempre hay dos bolsas. Vamos a empezar por la de 2, 1. Vamos a tener muchísimos verdes. ¿Por qué? Porque es un lienzo de un bosque. Bosque con un lago, es un lienzo con una casita, una cabaña en el lago. Así que marrones y verdes, todos los que tenga la numeración de MC. Vamos a empezar con la primera tira y encontramos del 934, tenemos tres bolsitas, que es un verde militar muy oscuro, ¿vale? Se hace, pero muy muy oscuro, va a ir en todas las zonas de sombra, todas las zonas más oscuras del lienzo. Es como si estuviera anocheciendo. Es like, vale, en todas estas zonas oscuras. Del 939, que es otro verde militar, pero un poco más claro, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 bolsitas. Sí, es cierto que no vienen súper petadas, pero vienen llenas. Este es el color principal del lienzo. La L, mirad, la tenéis en toda la zona de plantas. Es un lienzo muy verde. Aquí abajo, en toda esta zona, también lo vamos a encontrar. En toda la zona de abajo de la cabaña, justo enfrente también. En todos los árboles, en todo el lienzo. Este color predomina en todo el lienzo. Es el lago. Del 898, que es marrón, tenemos 4 bolsitas. De este solo hay una, que es un color verde más clarito, verde más pistacho, sí, verde pistacho. Del 3371 tenemos 2 bolsitas, que es un marrón oscuro. Del 938 aquí tenemos 4 bolsas, que es de otro marroncito. Vamos con la siguiente tira. De estos vienen menos cantidad, aunque hay bolsas que vienen 2. Por ejemplo, de este marrón vienen las bolsas más pequeñas, pero vienen 2, que es el 632. Una bolsa solo del 310, con lo cual poco negro vamos a ver, el que lleva el punto, en las zonas más oscuras, en algunas vetas de la cabaña y en las zonas de aquí atrás de sombra. Aquí tenemos más variedad de colores, tenemos otro marroncito, más verdes, un gris, un marrón clarito, otro gris clarito, un gris más oscuro, un color teja marrón y este es... ¡Uy, qué bonito! Este es un polvo de hadas, ¿vale? El Z754, que es la W, ¿vale? Es muy bonito. La brillantina, o sea, lo que es la purpurina, viene en tonos naranjas. Muy parecido a este. Y va en lo que es el hociquito de los osos, en algunas zonas de la cabaña, aquí abajo. También va en las zonas del ciervo. Está bastante repartido. No es una bolsa grande, pero está bastante repartido. Aquí tenemos estos dos colores. Otro marrón y otro gris. Y vamos con la segunda bolsa, que viene bastante llena. A ver, es un lienzo de 150 y pico centímetros. 152 centímetros, casi 153, con lo cual diamantes se necesitan mucho. Y aquí tenemos del 935, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bolsas de las grandes, que es la letra R, el símbolo R. Y mirad, aquí en las plantas, en todas las plantas. En toda la zona de plantas la vamos a encontrar, ¿vale? Está repartido por todas partes, en la zona del lago, en las plantas de este lado, estas que están un poco más amarillas, no tienen este, sí, también lo tienen. Y en la zona de la esquina. Es del color que más bolsas vienen. Así que vamos a poner bastantes de este color. También tenemos un gris, otro verde, más marrones. Del 937 tenemos 3 bolsas, que es otro verde. 840 y 829, dos marroncitos, un color beige claro que va a ir en esta zona, me imagino, o la piel de los animales, el pelito, y la cascada que está allí. Y del 730, dos bolsitas.
Aquí tenemos del 611, que es otro marrón, dos bolsitas. De este verde pistacho oscuro, del 732, otras dos bolsitas. El primer diamante aurora boreal es el 141, que es el color blanco. Y lo tenemos en el punto. Aquí en la zona de la cascada lo vamos a encontrar para darle zona de luz. Vienen bastantes, porque aquí en la zona de luz del lago, en lo que se refleja la luz del lago, también vamos a encontrar bastantes de este símbolo. Y un poquito más arriba también, en toda la zona de luz del lienzo. Un gris oscuro más marrones del 640, vienen dos bolsitas. Del 3787 también, del 469 también, aunque las bolsitas son un pelín más pequeñas. O el 839 también son dos bolsas. Del 169, que es un gris también. Dos del 300. Aquí tenemos el segundo diamante IB que nos vamos a encontrar. Es un verde, es el 108, que es el número 1 y lleva el símbolo 1. Y mira, aquí en la parte de arriba del lienzo viene, en toda la zona de los árboles, los más claritos también lo tenemos. Aquí en la zona de las plantas de abajo también lo vamos a encontrar. Aquí en la zona de brillos de los árboles. Ahí tenemos otro gris. Y ya por último, estas tiras vienen con mucha cantidad menos de diamantes. Son pequeñas y además vienen menos, ¿vale? Aquí tenemos un azulito que va a ir en estas zonas de abajo azules. Y en algún trozo de cielo que se ve por detrás, aunque casi todo es gris porque está muy oscuro el cielo. Este es un verde lima muy brillante, va a ir yo creo que en la zona de aquí abajo, cerca de la aurora boreal, ¿vale? Vienen poquitos, otro azul, otro verde más brillante, gris, este es un azul un poquito morado. De estos ya vienen menos, son colores mucho más brillantes, pero y le van a dar el toque extra de detalle y brillo al lienzo. Las flores también están en colores azules, este es el color que va a ir en las flores, este azul moradito tan bonito. El tercer aurora boreal, que es el 129, que es el color amarillo, es el número 2. Ah, aquí en las ventanas. Está aquí en las ventanas de la cabaña. Vienen muy pocos, ¿eh? De estos vamos a poner muy poquitos. Otro azul clarito. Veis que la cantidad de diamantes se ha reducido. Esto le va a dar profundidad al lienzo, pero poco más. Y estos ya son colores meramente anecdóticos. Unos azulitos. Os voy a hablar un poquito de cómo son los lienzos de Diamond Art Club. Todos los lienzos de Diamond Art Club tienen la parte de atrás suavecita. Suavecito. Suavecito, así no se deslizan por encima de la mesa y son muy gustosos de tocar. El tipo de pegamento es pegamento vertido. Cuanto más lo trabajéis, más lo levantéis y pongáis el plástico, más fuerza va a tener. Y este es el bordecito chiquitito donde os decía que pusierais el washi tape para que no se ensuciara lo que queda de pegamento. Hay una leyenda en todo el lado izquierdo arriba y en el derecho abajo. Y en la zona de abajo de todos los lienzos encontramos una foto de cómo será el lienzo terminado y dónde vamos a colocar diamantes. Como es un lienzo completo, vamos a colocar diamantes por todo el lienzo. El nombre, que era Lake Serenity, el tamaño, que es 152,9 centímetros por 50,8. El autor, Henry Petersen, y la tienda es de Diamond Art Club. En la zona central tenemos las redes sociales y un código de descuento. Y en la zona izquierda, la garantía, que siempre os repito que miréis perfectamente en la web. ¿Cómo es el lienzo? El lienzo representa un paisaje natural, se llama Lake Serenity, con el cual tenemos como principal, en la zona principal abajo tenemos un lago con una barquita y un embarcadero con una silla, todo lleno de plantas. Es un lienzo muy verde porque al final es una casita en un bosque con un lago. La cabaña, que es una cabaña muy bonita de madera, está anocheciendo o amaneciendo. Yo diría que cualquiera de las dos opciones está bien porque el cielo está bastante oscuro, tiene una luz, un poquito de luz en la zona pegada a lo que serían las montañas de aquí del fondo, ¿vale? Pero en general es como anocheciendo. En la zona principal eso, encontramos la cabaña y tenemos una zona muy de luz en esta parte, que es donde se está ocultando o saliendo el sol. Mucha planta, en esta zona tenemos en primer plano unas flores azules muy bonitas y lo más central tenemos una pareja de osos, bueno, debe ser la mamá con su cría, preciosos. No puedo decir otra cosa, es que están muy bien hechos, todo el pelaje, todo como está hecho está precioso. En la parte de atrás tenemos un ciervo con su cornamenta, al lado de una cascada muy bonita que cae justo en la zona de las flores. Y en el lado izquierdo tenemos otra pareja de ciervos, en este caso no llevan cornamenta, así que parece la mamá con su cría. Toda la zona de detrás es una arboleda gigante y hasta la caseta, hasta la cabaña está metida entre árboles. Un poquito de cielo al fondo y principal eso. Lo que os he dicho, primer plano de animales.
y mucha planta, mucho árbol, mucho bosque. Es un lienzo bastante equilibrado, a pesar de que la zona de los árboles tiene algo más de confeti, algunos, no todos, pero yo le daría un 6,5, 7 como mucho de confeti. La zona de aquí de árboles sí que es un poco más compleja, pero tenéis zonas como las del lago o las del cielo que son bastante más sencillas. Yo le daría en dificultad a este lienzo un 6. La dificultad mayor es como colocarlo en la mesa. Yo diría que empezaréis por arriba, en vertical, y lo faréis enrollando por debajo de vosotros. Si tenéis algún sitio donde ponerlo por aquí, mejor. Porque es un lienzo muy largo. Es horizontal, entonces lo tendréis que hacer torcido, pero creo que es lo mejor. Los símbolos vienen súper claros, con lo cual ahí no vais a tener ningún problema, no os vais a confundir con unos símbolos u otros, aunque esté de lado. Y sinceramente creo que es la manera más cómoda de hacerlo. También se puede hacer por mitades, hacer la primera mitad, darle la vuelta y hacer la segunda mitad empezando por arriba. Os recomiendo que de la manera en la que hagáis, si vais a dejar por debajo de vuestro cuerpo algún trozo del lienzo, que sea una parte sin hacer para que no se levanten los diamantes. Es de diamante cuadrado, van a ir muy juntitos, o sea, no es como el diamante redondo que aguanta un poquito más al tener más espacio, es diamante cuadrado, con lo cual cuanto menos los aplastéis con el cuerpo, mejor. Es un lienzo súper bonito, especial por el tamaño que tiene y la forma que tiene, y si queréis decorar lo que os he dicho, la parte de atrás del sofá del salón, un cabecero de cama, un pasillo largo, este es un lienzo súper súper chulo, porque es especial, es diferente, es cortito, no es ancho. Creo que la dificultad está más en cómo hacerlo que en hacerlo, porque es muy largo. De hecho, me voy a poner de pie y quiero que lo veáis comparado conmigo. Yo mido 1,70. Está un poco doblado, pero esta soy yo. O sea que... vale, para que veáis un poco la altura de este lienzo y lo largo que es. ¡Cucú! Espero que os haya gustado este lienzo tanto como a mí. Me parece además un poquito diferente y que puede encajar la pieza en otro sitio. Y la verdad es que me parece muy chulo. Además los animales salen preciosos. Tiene mucho verde, eso sí, tenerlo en cuenta. Si es vuestro color favorito, perfecto. Este lienzo, como os he dicho, es de la tienda Diamond Art Club y se pone a la venta mañana, día 11 de noviembre a las 6 para los diamante y rubí y a las 6:30 hora española para el resto. Y aquí os dejo mi código de descuento para la tienda, por si queréis usarlo y es vuestra primera compra. Como siempre, os leo aquí en comentarios en @isipentiendiamonds en Instagram y en TikTok. Os leo, no os contesto siempre, pero os leo. Nos vemos en los directos si os apetece, tanto en Insta como en Twitch y a veces en TikTok. Las horas siempre las pongo en stories en Instagram, que si no me seguís por allí, deberíais estar siguiéndome ya por allí, que es donde pongo las actualizaciones de todo y aviso de las cosas de la tienda, etcétera, etcétera. Como siempre, si os gustan mis vídeos, si os gusta mi canal, por favor suscribíos, dadle a la campanita y darle al like, que son cosas que nos ayudan mucho. Y pasad muy buen finde, haced muchos diamantes. Adiós.